Hola, esta es mi rutina cuando llego de cole y demás. Normalmente desayuno cuando llego, pero hoy se me ha hecho un poquito más tarde, son las 11, entonces ya he desayunado. He comprado churro por camino porque tengo que hacer cosas en la calle. Tengo que hacer dos o tres mandados. Así que ahora cuando llego y tengo la casa manga por hombro, es cuando me pongo yo a darle caña a la casa. La comida la tengo hecha porque hice anoche unas verduras, o sea, una lenteja con verduras para chuparse los dedos. Entonces ya la comida, eso que tengo quitado. Tengo a Alma, que se va a dormir un ratito. Con monstruos que se ha puesto, porque está cansadita y quería dormir. Entonces la he puesto ya a dormir un rato, mientras yo le doy caña a la casa. Así que empezamos. Y por si fuera poco con la cena, después te la llevaré a un rally de camiones monstruos. ¿Tú qué piensas hacer? Me iré a casa a seguir practicando. ¡Otra vez! Oye, la vida no es solo dar sustos. ¿De pretos por delante? Sí, tengo basura, pescozo o contenedor. Por cierto, por aquí no os lo he dicho, y es que los dos exámenes que cogí, bueno, las dos asignaturas que cogí este año, que tenía 7 trabajos por hacer, que ya los entregué y tenía los dos exámenes, y que yo había salido regular de los exámenes porque vencía complicado, los he aprobado los dos. Tengo de media en una de las asignaturas 6,20, que para mí es poca nota, pero para todo lo que hago, y creo que está bien. O sea, estoy súper satisfecha, la verdad.
Y en la otra tengo un 8,40, que esa me doy más que por satisfecha, vaya. Así que estoy muy contenta, muy contenta. Y quizás está feo que yo lo diga porque va a sonar un poco egocéntrico, pero es que la verdad, estoy súper orgullosa de mí, porque me demuestro a mí misma que aunque... Eso, que al fin y al cabo me demuestro a mí misma que aunque tenga muchas cosas en la cabeza, muchas preocupaciones y muchos quehaceres diarios, que si me esfuerzo y demás, a pesar del agobio y todo, pues puedo salir adelante y puedo aprobar y puedo sacármelo, aunque sea muy lento, porque realmente voy muy lenta. Pero bueno, pasito a pasito, y mejor ir lenta que no hacerlo por la cosa de ir lenta. Así que estoy muy orgullosa y muy contenta. Ya os lo conté por Instagram, pero claro, por aquí no os lo llegué a decir porque no había grabado hasta ahora. Y me he acordado, digo, bueno, pues lo voy a decir porque muchas veces me preguntáis, y muchas que me seguís estudiáis lo mismo que yo o estudiáis en la misma universidad que yo. Así que espero que también hayáis tenido buenos resultados. Y si no, no pasa nada, que es en septiembre, que yo iba directa, con que alguna septiembre iba seguro, aunque a pesar que solo fuesen dos asignaturas, yo pensaba alguna septiembre voy seguro. Y no, la verdad es que estoy muy muy tranquila ahora que ya no tengo que estudiar, digamos. Estoy con la cosa de haber cogido más y demás, pero bueno, económicamente tampoco podía. Y tampoco me quería saturar con más asignaturas porque no... Y si la llego a suspender me hubiese saturado más. Entonces mira, mejor quedarme con la sensación de ojalá hubiese cogido alguna más, a quedarme con la cosa de lo podía haber dejado y haber dividido un poquito más las asignaturas y haber descansado un poquito más y no tener tanta saturación mental. Pero no, prefiero quedarme con la sensación de mira, hubiese podido coger otra más, ¿sabes? O un par de ellas más, pero no. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, mi vida y de mi corazón. Ay. Una, dos, tres. Mira, estas son las lentejas, que están frías ahora y no tienen la misma pinta que si estuviesen calientes, pero mirad, me vaya a decir que no tiene buena pinta, vamos. Lleva zanahoria, puerro, ajo, cebolla, aceite de oliva virgen extra y zanahoria. Y ya está. Ah, y chorizo, chorizo también. Lleva dos choricitos que le quito la tripa, la troceo pequeñita y súper completa. Ahora que ya he terminado de hacer la casa, ya he limpiado el suelo, lo tengo que limpiar en plan de fregado. Pero eso en todo caso esta tarde. Me voy a liar con las cositas de un cumple que le tengo que entregar a una amiga. Pues yo siempre, aunque ella me lo ha encargado en plan en PDF, no sacado, pero yo siempre, aunque me lo encarguen en PDF, yo siempre lo saco yo en mi casa para comprobar la calidad en la que sale, que las medidas esté todo bien, y compruebo siempre. Porque aunque yo lo haga a la medida y lo ponga en la medida que tiene que ser, me gusta comprobarlo yo, no vaya a ser que yo qué sé, que al salir salga diferente o no sé, salga pixelado, salga fea la imagen, no me gusta. Entonces yo siempre lo compruebo. Entonces he ido a sacarlo esta mañana y ahora me pongo un ratito con esto. Son las 12:30, así que pocos ratos, pero nada, el tiempo de comprobar que las medidas son correctas y que todo está como tiene que estar. Ya tenemos aquí la botella, ya me quedo yo tranquila de que la botella tiene la medida que tiene que tener. Y así es como quedaría la pegatina. Realmente esta pegatina no es para aquí, esta pegatina es para una bolsa de chuches. Así que nada, ponedme en comentarios qué tipo de vídeos gustaría ver. Ya sé que queréis ver rutina, que queréis ver compra, pero ponerme rutina de qué, compra y demás, pues cuando vaya comprando y demás os lo enseñaré por aquí. Y nada, os mando un besito muy grande. Y ponedme también por favor en comentarios si os gusta este tipo de rutina en plan silenciosa, como que hice con el ruido natural, o que yo os vaya hablando, porque son un poco diferentes. Es verdad que si yo voy hablando es más lenta para mí de grabar, pero a mí me gusta más. Pero es verdad que por las mañanas, como la que he grabado esta mañana, me viene mejor cuando es silenciosa, entre comillas, cuando no tengo que hablar, porque estoy a lo que estoy y voy más rápido. Entonces pues eso, espero que os haya gustado, mando un video muy grande. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.